Y aquí estamos. En una nueva jornada de campo, de camping, en Quebrada La Yacurmana, a nuestras espaldas, para que la puedan apreciar. Yo con huevos de una vecina, Rosa, muchísimas gracias Rosa, aquí en Chuquis, para cocinar unos bifes a la criolla. Los voy a depositar aquí, en este disco que tengo acá, que ya pueden apreciar ustedes. Disco, caldero con caldo de verduras. Avivamos un poco el fuego acá. Y vamos a ir encendiendo un buen fuego para que se vaya calentando este disco. Y es un programa especial porque vamos a compartirlo entre amigos. Unos bifes a la criolla que, si ustedes me permiten, lo voy a hacer como no me lo enseñó ningún profesor, como me los enseñó mi papá. Así que este programa se lo voy a dedicar a él, que gracias a Dios lo tengo. Y bueno, seguramente me va a criticar, pero bueno, a mí me gusta como los hace él. Voy a intentar hacerlo parecido. Espero que a ustedes también les guste. Este fuego ya arrancó. Ahí lo tenemos. Nuestra leña está bien seca, ¿eh? Acá tenemos un poco de madera de nogal. Sí, unos árboles que han caído aparentemente aquí en la zona y nos sirven para cocinar. Espectacular. Bien, vamos a hacer un buen fuego, ¿eh? Esto se va a cocinar bien rápido. Yo ya tengo algunas cosas ya cortadas, así que esto va a ser rápido. Pero antes nos vamos a lavar las manos, ¿cierto? Así que al río, a lavarnos un poco las manos. Bien, manos limpias, como corresponde. Acá tenemos un modesto campamentito. Y como les comenté, algunas cosas ya cortadas. Ya prácticamente es mediodía y nuestros amigos tienen hambre. Así que vamos a colocar nuestra tabla. Y vamos a cocinar un poco cómodos hoy, ¿eh? Así que si me permiten, yo me voy a sentar. Y vamos a empezar a cortar estos pimientos que nos quedan aquí. Qué placer cocinar acá, ¿no? En este contexto. Esto lo vamos a colocar acá. Vamos a hacer una juliana con esto. Y unos cortes en bastones. Mientras nuestro disco se calienta, escuchamos algunos pájaros alrededor, algunas cabras, seguramente son de nuestra vecina. Este pimiento verde. Y esto, como les contaba recién, a mí me trae muchos recuerdos. Seguramente a ustedes les debe pasar. No siempre cocina mamá. En mi casa también, de vez en cuando, solía cocinar mi padre. Y este era, quizá por mis hermanos y por mí, uno de los platos más pedidos. Hoy lo voy a compartir con mis amigos en este campamento. Vamos a hacer noche aquí.
y vamos a disfrutar de estos bifes a la criolla al disco. Ahí vamos cortando, ¿sí? Eso. Como verán, ya tengo un poco de cebolla ahí. Vamos a cortar un poco de ajo también. Y dentro de mi mochila, la sombra, tengo un poco de perejil. No quiero que se muera tan rápido. Entonces, lo tengo ahí. Estamos enfriando un poco de bebida en nuestro río, en el río que corre aquí a nuestro lado. Un poco de vino. Para que no suba la temperatura. Bien. Miren qué hermoso fuego tenemos, ¿eh? Es importante mencionarles a aquellas personas que son aficionadas como nosotros a hacer campamentos y demás, que estén seguros de que el fuego esté bien apagado cuando se vayan, ¿sí? Al igual que dejar las cosas como estaban, limpias, ¿sí? Siempre es necesario recoger la basura, llevarla nuevamente a la ciudad y colocarla donde corresponde. Así, de esa forma, podemos seguir disfrutando todo esto que nos rodea. Entonces, apagar bien los fuegos. Ese no va a ser nuestro problema, tenemos agua muy cerca. Así que solamente vamos a molestar un ratito a esta naturaleza. Ahí estamos, ya casi estamos. El almidón de nuestra receta, estas papas que tengo ya peladas y algunas cortadas. Vamos a picar un poco de ajo. Yo creo que con unos 6 dientes, 7, va a estar bien para el tamaño de ese disco. Ahí van nuestros ajos, entonces. Mientras vamos cortando los ajos, ahí nuestros compañeros están haciendo una limpieza en el lugar donde vamos a acampar. Y eso es lo bueno del campamento, que cada uno busca su actividad. En este caso, la mía es preparar el almuerzo. Muy bien. Con esa cantidad de ajo, yo creo que va a estar bien. Vamos a colocar acá junto con la cebolla. Junto con la cebolla, todo nuestro ajo. Muy bien. Y acá, por último, vamos a seguir cortando estas papas en rodajas, no muy gruesas, un centímetro, centímetro y medio más o menos. Así las corta mi papá. Muy bien. Algunas más. El día es largo y hay que recorrer esta quebrada con energía. Así que vamos a almorzar bien. Ahí estamos. Perfecto. Vamos con nuestras papitas aquí. Bien, perfecto. Un poquito de orden.
Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestros bifes a la criolla. Acá tengo un poco de carne ya cortada. Vamos a agregar un poco de aceite a nuestro disco. Aceite de oliva, por supuesto, ¿no? Ahí va a estar bien. Y ahora con mucho cuidado un poco de ruido para esta paz. Muy bien. Esto va a ser rápido, ¿eh? Vamos a revolver un poco, ¿eh? Miren esa quebrada, ¿eh? Cómo se esté cubriendo con esa sombra y esos cóndores allá al fondo, al final. Hermosos, ¿no? Impresionante donde estamos cocinando hoy, ¿eh? Muy bien. Vamos a agregar cebolla. Pimientos. Mucho color. Un poquito más de aceite. Eso. Fíjense cómo se doraron un poquito de un solo lado. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un poco de sal. Para que empiecen a soltar un poco de líquidos. Aquí tengo un poco de sal. Un poco de pimienta. Hermoso. Muy bien. Acá tengo un poco de caldo caliente. Le voy a agregar un poquito, así me espera. Ahí va a estar bien. Lo que voy a hacer ahora es ir a buscar un poco de vino. No solamente para tomar, sino también para agregarle a mis bifes a la criolla. Aquí lo tenemos. En el agua fría. Y ahí está, ¿eh? Mantiene la temperatura. Vamos a agregar un poco de vino y vamos a tomar también. Las nubes que nos regalan un poco de fresco cada tanto.
están un poco juguetonas. Ahí estamos. Eso es. Vamos a agregarle un poco a nuestros bifes. Esa cantidad va a estar bien. Y otro poco para hidratarlos. A su salud. Hermoso. Vamos a mimar un poco nuestros bifes. Muy bien. Es momento de agregar nuestras papas. Cuánto color que hay en nuestro disco, ¿no? Hermoso. Perfecto. Con esa cantidad creo que va a estar bien. Suficiente para los que somos. Ahora vamos a agregar un poco de leña a nuestro disco. Avivar un poco este fuego. Necesitamos una leña fina, que simplemente haga llamas. Eso es lo que buscamos. Perfecto. Mientras tanto, vamos a hidratar un poco nuestro disco con este caldo. Caldo de verduras. Este líquido va a ayudar a que estas papas se cocinen. Es necesario que entre caliente, ¿no? Eso es. Eso va a estar bien. Y para agregar un poco más de sabor a nuestros bifes, aquí tengo un poco de puré de tomate. Ahí va a estar bien. El sabor ahumado que va a tener nuestros bifes. Ni les cuento, ¿eh? Y fíjense, ¿eh? Como con pocos ingredientes, una herramienta como es el disco, se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Es cuestión de animarse. Eso es lo lindo de los campamentos. Así surgen las ideas entre amigos. Cada uno aporta lo suyo. Y en el campamento algo siempre sale. Perfecto. Ahí lo dejamos. Que se hagan amigos. Como siempre digo, estos ingredientes. Yo voy a compartir algo fresco con mis amigos. Mientras esto se va cocinando lentamente.
y voy a cortar un poco de leña también, por si me falta, nada más. Fíjense cómo estas papas ya están liberando su almidón y están espesando un poco esta salsa. Voy a agregarles nada más que un poquito de caldo. Perfecto. Vamos con los últimos ingredientes de esta receta deliciosa. Y más aún, aquí. En la quebrada de la Yacromana. Acá tengo a la sombra un poco de cebolla de verdeo y perejil ya limpia. Vamos a cortarla y la vamos a agregar en este momento para que no pierda su color verde. Este perejil aquí a la sombra, este vino también lo vamos a poner acá a la sombra. Y vamos a cortar un poco de verdeo. Eso es. En aritos. Eso es. Vamos a ir haciendo un poco de lugar. Aquí. Ahí va a estar bien. La parte verde. Usted si quiere ponerle la parte blanca, no hay ningún problema. También es muy rica. Esto va a perfumar. Y le va a dar un sabor extra espectacular. Qué placer cocinar aquí. Ahí vamos con mis bifes de cebollas de verdeo. Como verán, yo no estoy revolviendo el producto. Y aquí voy a citar a mi padre cuando siempre me decía de no revolver nunca el bife criolla, así la papa quedaba con ese color rojizo de la salsa de tomate. Y cuánta razón que tiene, ¿no? Hermoso. Vamos ahora a picar un poco de perejil que tengo por acá. Hermoso perejil que lo tenemos en las sombras para que no siga muriendo. Con esa cantidad va a ser más que suficiente. Vamos a guardar esto para esta noche, para alguna otra receta. Y vamos a picar esto. Eso. Esto se está moviendo demasiado. Y eso también. Lo vamos a poner aquí. Mediodía de campamento en Rioja Culinaria. Aquí donde pusimos el verdeo. No va a haber problema. Y antes de agregar este hermoso perejil. Y rico perejil. Vamos a pensar en otro ingrediente. Que son los huevos. Que nos regaló una vecina, afortunados. Nosotros, en esta tarde de campamento,
de contar con estos huevos frescos, ¿sí? Bien, vamos a ayudar con esta piedra. Así nuestros huevos no se desarman. La verdad que los huevos que nos ha regalado la vecina, miren qué lindo color de yema que tienen, ¿no? Hermosos. Y ahí va. Uno para cada comensal. Uno más. Y ahí vamos a estar bien. Perfecto. Ya en nuestros bifecitos vamos a ir agregando uno por ahí, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Un par más, ¿no? ¿Por qué no? Abundante. Estos dos para el cocinero. Vamos a agregar un poco de pimienta. Ahí está. Y ya estamos listos prácticamente. Como saben, el aroma que desprende esto. Espectacular. Fuego tranquilo. Que se vaya tiernizando la carne, esa es un poco la idea. Y ya vamos a hacer el llamado para el almuerzo a los amigos. Un traguito de vino para esperar en este hermoso lugar, por supuesto con su permiso y a su salud. Ya estamos listos para emplatar. Campamento, mi plato de batalla, perejil y a disfrutar de este mediodía con estos bifes a la criolla dedicado a mi padre. Vamos a correr un poco estos leños que tenemos encendido para que se mantenga caliente, nada más, porque ya está listo. Y ahí vamos a servir. Fíjense, un bifecito. Un poco de papa.
un huevito, un poco de perejil aquí, y ahí estamos listos, Bien, almorzar entonces. Esto fue todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado desde la quebrada de la Yacurmana, desde Chuquis arriba, plato de mi padre para ustedes, bifes a la criolla. Mi nombre es Ariel Llamos. Esto fue Rioja Culinaria. Nos vemos el próximo programa. Muchas gracias.